Crypto Friends, muy buen día. Este video es una actualización del uso de la billetera o la wallet Exodus para hacer staking y ganar dinero de tres maneras diferentes. Si llegas por primera vez al canal y no has visto los videos anteriores, te sugiero que vayas a la lista de reproducción de Exodus Wallet y vas a ver toda la información completa. Recuerden que este video no es un consejo de inversión, no es una recomendación ni inducción de inversión. Cada uno de ustedes los invito a que hagan sus propios análisis, sus propias investigaciones, y con base en la información que recaben y consoliden, tomen sus propias decisiones. Básicamente esto es compartir la información que yo obtengo de mis propias investigaciones, de mis propias comprobaciones, de los ensayos y errores. No todo es perfecto en el mundo cripto, pero estoy absolutamente convencido que este es el camino de la libertad, del status quo en el que hemos vivido mucho tiempo. Ser uno el dueño de la administración de sus propias finanzas, para mí es lo mejor. Eso otorga libertad. Para los que no me conocen, mi nombre es Freddy, y este es un canal en el cual trato siempre de compartir información de valor que nos permita estar un paso más cerca de nuestra propia libertad financiera, pero construida con conocimiento y con hechos reales y comprobables, sobre todo. Les decía en los dos videos anteriores que las wallet que se pueden instalar en un PC o en nuestro smartphone son para mí, repito que es solo mi apreciación personal, son para mí la mejor alternativa para tener seguros y bajo nuestro propio control nuestras inversiones. ¿Por qué? Pues porque primero no están en la nube. Esto es una app que se puede instalar en nuestro propio computador. Funciona para los principales sistemas operativos: Windows, iOS y Linux. Aquí yo lo estoy usando en Linux. Entonces ahí le podemos agregar varios niveles de seguridad a nuestra wallet, que son pues tener un internet seguro en nuestras casas, ponerle un firewall, un personal firewall, un sistema de protección y prevención de ataques. Ahí ya tenemos un acceso a internet seguro desde nuestra propia billetera. A eso le podemos sumar tener una contraseña fuerte y segura y asegurar muy bien las palabras de recuperación de la wallet y nuestras private key de cada una de las wallets que vamos a usar. En este video básicamente quiero mostrarles la evolución que ha tenido en estos casi dos meses desde que creé el primer video, y la idea es que ustedes mismos puedan ver los resultados y valorar si ha valido la pena, si es una inversión segura o si por el contrario no les llama la atención. Aquí nosotros tan pronto entramos al back office de la wallet, podemos organizar la información por el nivel de APY, de recompensa que obtiene cada una de las assets. Entonces vemos que Ontology ya subió su porcentaje, estaba en un 12%, subió a un 16%. Podemos ver el precio al que está este asset, el cambio que ha tenido en las últimas 24 horas, el market cap que está respaldando cada uno de estos assets, el volumen de transacciones de las últimas 24 horas y la tendencia que ha tenido en los últimos 30 días. Si yo quiero ver esto en detalle, puedo darle simplemente clic y ya me lo muestra acá completo en detalle. Puedo ver el cuadro, puedo ver toda la información. Todo el mercado descendió alrededor de un 60-70% algunas criptos, pero pues ahí vamos viendo cuáles son las que mejor se comportan y mejor se regulan frente a las caídas. Pero enfoquémonos en el staking, que es lo importante. Entonces aquí ya mi portfolio me muestra cuánto tiene en Solana, cuánto tiene en NEO, cuánto tiene en Ontology, en VeChain, en ADA, en Cardano y en las otras pequeñas. Entonces, sin más preámbulos, vamos aquí al menú de rewards o recompensas, y aquí podemos ver qué saldos tenemos por cobrar.
Simplemente con darle clic en reclamar, ahí. Bueno, aquí simplemente les decía que cuando hay una cripto que ya está parametrizada para que automáticamente reclame las recompensas, así es como lo viene haciendo. Entonces, hay algunas que lo hacen de manera automática, otras que hay que hacerlo manualmente como NIO. Aquí le damos clic sobre reclamar recompensas. Aquí nos informa que la comisión del fee de la red de NIO es esa. Entonces reclamamos la recompensa. En solo unos minutos nos muestra, bueno, segundos, realmente no son minutos sino segundos, nos muestra que la recompensa fue obtenida y colocada en el disponible. Entonces recordemos que esta es una alternativa. Estas dos son de estas dos criptomonedas tienen la recompensa automática. Aquí podemos hacer exchange entre ellas. Entonces, básicamente ese era el objetivo principal de este video, mostrarles después de 1 mes y 21 días cómo se ha comportado la inversión. ¿Sí? Obvio, se ha visto afectada acá por el descenso que ha tenido el mercado, pero pues eso hace parte del ecosistema. La idea del staking no es retirar al día siguiente, esto es más una visión a mediano y largo plazo. Y es una forma de ir viendo consolidados nuestros portafolios y por eso es la recomendación a tenerla en cuenta, a validarla. Aquí ustedes pueden ver el comportamiento en 1 mes, 6 meses, 1 año o todo el tiempo desde que se creó el portafolio. ¿Sí? Y toda la información está disponible en el mismo back office de la wallet. Es realmente. ¿Qué diferencias he encontrado con respecto a Atomic Wallet? Que para reclamar la recompensa se hace sin necesidad de prerrequisitos. En la Atomic Wallet sí tenemos que tener balance disponible, no en staking, sino disponible para solicitar y obtener la recompensa. Eso no me gustó porque pues está obligándolo a uno a permanentemente estar moviendo tokens de un exchange a la wallet, y pues esto hace que uno tenga que estar pagando fees y bueno, el tiempo es muy desgastante. En cambio aquí Exodus Wallet lo hace de manera automática en la gran mayoría. Son solo tres de las que tengo en este momento en staking que hay que hacerle el proceso manual, pero el resto todas lo hacen automático, ¿sí? Aquí por ejemplo ya me muestra cuánto hay en staking, cuánto han sido las recompensas. Entonces, esos son los pros y los contras de una y otra. Voy a hacer otro video especializado mostrando lo que les acabo de mencionar de Atomic Wallet para que lo tengan presente. Y ya con esa información, pues puedan decidir con cuál de las dos. Yo realmente las estoy usando ambas porque para mí se complementan, no compiten, sino que se complementan. Entonces esto es todo por hoy. En este video básicamente quería hacerles una actualización de cómo está funcionando de bien esta alternativa de inversión. Recuerden que se está ganando de tres maneras. Uno es la recompensa que ofrece por staking la misma wallet, Exodus Wallet, aquí lo muestra. Segundo es el gas que nos ofrecen algunas de estas assets o criptos. Usando por el uso de la blockchain para pagar las comisiones de las transacciones, como lo es NIO, como lo es VeChain y como lo es Ontology. Y la tercera forma de ganar es el incremento que tenga el mismo criptoactivo en la línea de tiempo, ¿sí? Ahí podemos ver cómo hay algunas que han descendido. Aquí lo vemos, ¿sí? Esto también hay que tenerlo en cuenta y hay que decirlo, pues porque no es un mercado que siempre esté al alza, no hay ningún mercado financiero que siempre esté subiendo,
Estos son movimientos normales del mercado y como la idea es hacer staking, realmente a mí eso no me preocupa que suba y baje porque yo veo esta inversión más a mediano y largo tiempo que a corto tiempo. O sea, esto es más para hacer una inversión. Mi objetivo es tener un portafolio que me permita tener una pensión digna para mi vejez y la estoy construyendo de esta manera. Entonces, no tengo ningún afán de retirar mañana y la idea es que cuando ustedes inviertan aquí, si deciden hacerlo basados en sus propias investigaciones, lo hagan con un dinero que no necesiten retirar al día siguiente o a la semana siguiente o al mes siguiente porque pues no va a tener ningún sentido. Y si el mercado está bajista como ahorita, pues lo que van a hacer es perder dinero porque compran, baja el mercado y si retiran, pues perdieron. Recuerden que en el mundo cripto, las pérdidas únicamente se configuran cuando yo vendo el criptoactivo. Si yo mantengo el criptoactivo en staking, pues puede bajar, puede subir igual. No lo voy a retirar ni lo voy a vender. Entonces ahí es donde está el éxito de entender esta estrategia. Eso ha sido todo por hoy. Los espero hasta una nueva oportunidad. Un abrazo para todos.